Dani, ya vine. Ok, vamos a empezar con la elaboración. Esta es la receta. Calentaremos el agua y agregaremos las sales minerales para dar el perfil que habíamos seleccionado en la receta. Una Hopi Pale Ale. Vamos a poner la Strike Water en el macerador y después pondremos el grano a remojar por una hora a 66.5 grados centígrados. Después haremos Forlauf o recirculado hasta tener el mosto claro. Y transferimos a la olla mientras hacemos sparge, hasta tener el volumen adecuado para el hervor. Seguido agregamos una onza de lúpulo nugget en First World Hop. Esto nos dará un amargor bastante bueno. Una vez rompamos el hervor, lo dejaremos hirviendo por 60 minutos. Y al faltar 10 minutos, agregamos media onza de Centennial, junto con una tableta de Whirlflock y el chiller para su esterilización. Al llegar a la marca de los 60 minutos de hervor, cerramos la flama. Enfriaremos hasta 80 grados centígrados, donde agregaremos 2 onzas de lúpulo Mosaic por 20 minutos. Después continuaremos con el habitual enfriado hasta temperatura de inoculación y transferimos al fermentador. En este caso usaremos la levadura Kvaik, conocida por fermentar a altas temperaturas.
y así es como queda la olla después del Whirlpool. Pongo la imagen porque me preguntaban que si era posible hacer Whirlpool con chiller de inmersión. Para la fermentación estaremos usando el Fermsila presurizado. Puedes ver más detalles de eso en el video de la tarjeta que aparece ahora. Bueno, acá está lista la cerveza. Vamos con ella. Pues tiene unas notas cítrico, herbales y un poco como a durazno y a mango, pertenecientes al lúpulo Mosaic. Aromas de malta, da una nota como de corteza de pan y de galleta, pertenecientes precisamente a la Maris Otter que usamos. Me hubiera gustado hacerle un raicopazo al final para incrementarle los aromas frutales, pero pues ya será para otra cerveza. Boca se siente un amargor de medio a intenso que perdura al pasar el trago y se equilibra con el dulzor de las maltas y tiene un final medio seco. En general sí está refrescante. En apariencia se ve de un color ambarino, a cobrizo un poquito más, algo turbia. Es casi igual que la West Coast, pero se ve, esta sí se ve que es un poquito turbia por la Quebec, que siempre me da esa turbidez, y la corona de espuma pues persistente. Sus datos vitales: comenzó con una densidad de 1.055 y terminó en 1.010, y esto en el calculador nos da 5.9 eran por ciento de alcohol, IBUs alrededor de 60. Y pues bueno, salió bastante aceptable para haber utilizado cosas de mi inventario un poco viejas, pues sobre todo los lúpulos a lo mejor no están tan intensos, los aromáticos, los de amargor pues no hubo tanto problema. Pues a veces tengo insumos ahí que volando, digamos, en el limbo, porque los voy descompletando para hacer otras recetas que se me vienen a la mente y después dejo ahí botados otros que ya tenía. Como vemos, se pueden hacer cervezas como quiera con sobras, diría yo, y pues pueden salir buenas o bastante buenas si de repente intentamos esto. Y pues muchas gracias, ya se saben la mecánica. Si les gustó el video o les fue útil, dejen el pulgar arriba. Si quieren compartir en sus redes sociales o grupos, son bienvenidos. Si tienen alguna duda, comentario adicional o quieren aportar algo, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios, en la sección de comentarios. A los que ya se suscribieron, muchas gracias. Y a los que no, pues los invito a que lo hagan. Nos vemos en el próximo video. B. C.